Mientras aumenta la cifra de muertos de choque masivo por la tormenta invernal en Texas, algunos estados en Estados Unidos declaran estado de emergencia durante todo el fin de semana. Al menos 6 personas murieron y 65 más fueron heridos luego de un accidente que involucró a más de 130 vehículos en una autopista en Texas, que estaba resbalosa por el hielo formado a raíz de una intensa tormenta invernal. En el lugar del accidente, sobre la Interestatal 35, cerca del centro de Fort Worth, decenas de camiones de carga y automóviles quedaron enmarañados. Incluso algunos vehículos terminaron encima de otros.